en nuestra, bueno, sabemos que es unas PASO dentro Juntos por el Cambio, en el cual había dos listas, ya desde las caminatas o las recorridas o de las conversaciones con los vecinos o con las militancias y los adherentes a lo que es Juntos por el Cambio, ya teníamos una sensación de triunfo en la capital. Lo que sí debo reconocer, nunca pensé que el triunfo iba a ser por tan amplio margen, por lo cual quiero agradecer a los que nos votaron, a los militantes y también quiero pedir a los que nos votaron y que son adherentes o que votan para Juntos por el Cambio, que se sumen, porque bueno, ahora vamos todos juntos, hay los candidatos de la lista A y B, vamos a conformar una sola lista. Y también aquellos que no han ido a votar, porque también debemos de destacar que la afluencia o el porcentaje de votantes no fue muy alto, y que hagan uso de ese poder, si es que están desilusionados o enojados, la forma de expresar o el poder que tiene el vecino, el comprovinciano, para corregir el rumbo de lo que está mal, es expresarlo a través del voto. Entonces es pedirle a ellos que en las próximas elecciones generales vayan a votar. ¿Navajo cree que se marca el fin de una era en cuanto al castillismo, las personas que estaban asociadas con el actual senador nacional? Yo creo que no sé, no quiero hablar de cuestiones personales, que hablemos de Castillo, de determinada dirigente político histórico de nuestro partido, pero sí creo que se inicia una nueva etapa en la vida interna de la Unión Cívica Radical, con nuevos referentes. Muchos pensaban siempre cuando iniciamos tomamos la decisión desde el sector que conozco, que pertenezco, el FAPRA, en conversaciones, tomamos esta decisión de enfrentar a las estructuras tradicionales de la UCR, como ser la Línea Celeste o la Renovadora. Muchos descreían de que podamos tener éxito, pero nosotros sabemos que podíamos, que con trabajo, con conversar con la gente, con largas caminatas, y con llevar nuestro mensaje a todos lados, pudimos triunfar. Y yo creo que es una, como le dije, una vuelta de página en la UCR, y que van a soplar nuevos vientos dentro de la Unión Cívica Radical, buscando ya mayores consensos y menos imposiciones, ¿no? Ya hoy, con los resultados puestos, con casi la totalidad de la mesa diputada, ¿por qué ganó la interna Cambio Catamarca? Porque justamente la gente quiso cambiar, tanto dentro del partido de la Unión Cívica Radical como dentro de la alianza, y también quiere cambiar, llevamos un mensaje de cambio. Yo creo que nosotros representábamos verdaderamente a la oposición, y la otra lista quizás no tanto, no tanto, y yo creo que eso es lo que visibilizó a la gente, en que nosotros realmente queremos ser algo distinto al gobierno actual, y nos vio representados en ese sentido en la lista Cambia Catamarca, la 503B. A nivel nacional, ¿lo sorprendió la derrota en varias provincias del oficialismo? No, no me sorprendió. No es una novedad de que el país y las provincias están mal, el mal manejo de la pandemia, la situación económica que tiene el país, la pérdida, el robo de las vacunas que pasó tanto a nivel nacional como provincial. Se vacunaron primero ellos, y la pérdida de esperanza, ¿no? Nos robaron hasta la esperanza, lo cual muchos jóvenes e incluso catamarqueños que tienen su título universitario, no solo se fueron de la provincia, sino que se fueron del país a trabajar al exterior. Entonces, no me sorprende que la ciudadanía de la Argentina esté pensando distinto en estas elecciones de medio término, que le digo que se plebiscita una gestión de gobierno tanto nacional como provincial, y que, bueno, le están diciendo, de una forma le expresaron que están haciendo mal las cosas, ¿no?